Hello everyone, good evening. Hello. Hello, can you hear me? Hello. Good evening. Okay, sorry, lo siento si escuchan un sonido, es que está lloviendo, pero vamos a tratar de hacer lo mejor posible para desarrollar la clase. So, welcome guys. Good evening. How are you? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Thank you so much for your punctuality. Gracias por su puntualidad. En serio, lo aprecio. Y pues vamos a esperar que se unan los demás. And then we are going to start with the topic for today. Let me see, here we are. Solamente cinco, all right? Okay, so we are going to wait for the others. Vamos a esperar para a los demás hasta las 9:02. And then we're going to start with the topic, okay? Y vamos a empezar con el tema. Okay, so we are going to start with the topic for today. One more time, welcome everyone, bienvenidos. Thank you so much for joining. Y vamos a empezar con el tema de este día, de esta noche, sorry. Tenemos, we're going to start with yes, no, and where questions with be, con el verbo to be. Las yes, no questions son preguntas cerradas, que su respuesta es cerrada, right? Que podemos responder con yes or no. Y también tenemos las where, las WH questions, que son todas las palabras que inician con WH en el caso de where, when, why, what, who, and how. Y son, vamos a estructurar preguntas utilizando el verb to be, el verbo to be, el verbo ser o estar. Este topic es de la section 2, what's this? Tenemos esta en la sección número 2, what's this? So we are going to start now. Here we have, aquí tenemos una estructura para entender mucho mejor de qué tratan estas preguntas. En este caso tenemos con el verbo to be, tenemos la estructura que dice verb to be plus this, these, and the complement. Acá tenemos unos ejemplos. Is this your sweater? Yes, it is. Si se fijan, son preguntas cerradas que su respuesta es muy corta, puede ser muy corta. Tenemos yes, it is. ¿Este es tu suéter? Sí, lo es. O en el caso de manera negativa, no, no lo es. Tenemos otro ejemplo. Are these your books? Yes, they are. No, they are not. En este caso tenemos para this and these. Preguntas así. But what happened with WH questions? Acá tenemos las palabras que les dije, las WH words, o sea, las palabras para hacer preguntas, estas se les dice WH questions. En este caso, para hacer este tipo de preguntas, necesitamos tomar en cuenta esta estructura, que en la que tenemos WH word plus the verb to be plus the subject and plus the complement. Tenemos la palabra con WH, el verbo to be, el sujeto y el complemento. Acá tenemos unos ejemplos. Who is his sister? Who is his sister? ¿Quién es su hermana? Si se fijan, podemos identificar todos los elementos de esta estructura. Tenemos who,
que es la WH word. Tenemos el is, que es el verbo to be. Tenemos el sujeto, his, the subject. Y tenemos el complemento, que es sister. Y and don't forget about the question mark. No se olviden del signo de interrogación. Acá tenemos otra pregunta utilizando what. What are their names? ¿Cuáles son sus nombres? What are their names? Tenemos también, where is your computer? Where is your computer? Si se pueden fijar, tenemos una vez más WH word. Tenemos el verbo to be, que es is. Tenemos el sujeto, your, y el complemento, computer. Lo mismo para esta y para este y para esta. Tenemos, when is her birthday? How are your pets? Why are you sad? Si se fijan, para hacer las WH questions, vamos a necesitar todos estos elementos. En este caso, lo estamos hablando en el tiempo presente. Estamos viendo el simple present, el presente simple. Estamos conjugando este verbo en el presente simple, el verb to be, así como pueden ver acá. En este caso, la diferencia es que aquí estamos usando this and these. Estamos utilizando adjetivos demostrativos y el verbo to be. En este caso, podemos hacer preguntas. Recuerden que cuando son preguntas, primero va el verbo to be. Is this your sweater? Are these your books? En el caso de la WH question, el requisito es que lleve una palabra, o sea, una de estas palabras que son WH. Entonces podemos empezar con who, what, where, when, how, and why. Todas estas preguntas, las WH questions, son preguntas abiertas. ¿Por qué? Porque al utilizar una WH word o una de estas palabras, se está pidiendo más información. No podemos responder como en este caso, ¿verdad? Que son preguntas cerradas. Is this your sweater? Yes, it is. En este caso, si nos preguntan who is his sister, no vamos a decir yes, it is, or no, it's not, porque no es una pregunta cerrada, es una pregunta abierta, right? So, we are going to provide more information. Vamos a dar más información a esa pregunta que se nos está haciendo. En este caso, ¿quién? Vamos a dar un nombre. En este caso, ¿qué o cuáles son sus nombres? Vamos a dar los nombres. En este caso, ¿qué pregunta? ¿Dónde? Vamos a decir, vamos a indicar un lugar. When, vamos a indicar una fecha o un tiempo. How, vamos a indicar un procedimiento o podemos utilizarlo como cómo están tus mascotas. Y tenemos why para dar una razón. Why are you sad? En este caso, es importante saber la diferencia entre estas dos. Tenemos las preguntas cerradas utilizando yes or no. Yes and or not. Y tenemos las preguntas abiertas utilizando WH word, así como estas. Estas son las WH words, si aquí lo pueden ver. Y para entenderlo mejor, estamos conjugando en el verbo, en el tiempo presente simple. En el tiempo presente simple. One more time. Yes, no, and where questions. Tenemos aquí, podemos hacer un énfasis entre esas dos, en esos dos tipos de pregunta, right? Tenemos, is this your wallet? Yes, it is. No, it's not. En este caso, tenemos contracciones. Esto tenemos una contracción. Yes, it is. Yeah, no, it's not. Are these your keys? Yes, they are. No, they're not. En este caso, tenemos una pregunta abierta. Where is your wallet? ¿Estamos hablando del mismo objeto? Sí. Solamente que en este estamos haciendo una pregunta que su respuesta es corta o es más cerrada. Cerrada nos referimos a que no tiene otra respuesta más que sí y no. En este caso,
tenemos la pregunta abierta a la respuesta o una respuesta abierta en la que proveemos más información para responder esa pregunta, right? Tenemos, where is your wallet? It's in my pocket. Where are my keys? They're on the table. Y así es la diferencia entre just no questions and WH questions. Is that clear? Do you have any question? ¿Tiene alguna pregunta sobre esto? No questions. Okay. Don't worry. We are going to use later. Okay, so here we have another topic. Tenemos otro tema. Vamos a tratar de cubrir muchos temas al mismo tiempo, pero los vamos a relacionar siempre a la hora de practicar o a la hora de proveer ejemplos. Tenemos prepositions, prepositions of place, preposiciones de lugar. Acá tenemos en general, ¿qué son las preposiciones? Tenemos, a preposition is a word or group of words used before a noun, pronoun or noun, phrase to show direction, time, place, location, spatial relationships to introduce an object. Tenemos muchos tipos de preposiciones. En este caso, hoy nos vamos a enfocar en las preposiciones de lugar, prepositions of place. Esas son las que nos vamos a enfocar este día y las que vamos a practicar. So here we have most common prepositions of place. Tenemos acá las preposiciones más comunes de lugar. Tenemos above, es como encima, pero no tocando. Tenemos on top of, tenemos en la cima de, y tenemos on, sobre. Ok, en este caso tenemos la diferencia entre estas dos. Esta significa sobre o arriba, y esta significa sobre también. En este caso, ¿cómo podemos diferenciar esta preposición de esta de acá? Ok, podemos decir que on es cuando algo está encima. Por ejemplo, the phone is on my hand. Está encima de mi mano porque está tocando mi mano. Pero cuando decimos above, es que está encima de mí, pero no me está tocando. No me está tocando. Esa es la diferencia entre esas dos. Tenemos la siguiente. Esto es en la cima de, por ejemplo, on the top of, on the top of the mountain, en la cima de la montaña, en la punta de la montaña. Tenemos la otra preposición que es under. Under es debajo. Under es debajo y podemos utilizarlo, por ejemplo, my hand is under the phone. My hand is under the phone. Significa que mi mano está debajo del celular. Tenemos below, que es abajo. En este caso, no está debajo del objeto. Uy, sorry. Está debajo, está abajo. Por ejemplo, les voy a poner este ejemplo entre las manos, right? Esto es under, mi mano está debajo de este objeto. Digamos que está debajo del celular. Mi mano está debajo. Pero, ¿qué pasa cuando están así? Cuando el objeto no está encima. Es porque está below, está abajo. Esto está abajo, debajo. Underneath es cuando está debajo de algo. Por ejemplo, está cubierto por algo. Está cubierto, digamos, algo está cubierto por una manta, right? Entonces está underneath, está debajo, cuando en este caso el objeto está cubriendo al otro. Vamos a decir underneath. Tenemos behind, que es detrás. O sea, acá tenemos my hand is behind the phone. Mi mano está detrás del celular. Tenemos in front of. Es acá, enfrente, cuando estamos así, I am in front of you, yo estoy enfrente de ustedes, así, eso es estar enfrente, behind es estar detrás. Tenemos between significa estar en medio de dos objetos, de dos objetos nada más, es por ejemplo, acá está uno, aquí está otro y aquí está otro, entonces el de en medio está between.
Between, ese es between, es en medio de dos objetos. Beside es como estar a la par, pero como de esta forma, como así, beside. Beside tenemos que está como a la par, right? Es como al lado. Y tenemos next to, beside es estar como a uno de los lados, a uno de esos lados. Next to es estar junto a, esto ya puede estar en sorry. El... Yeah, tell me. For example, is I stay next to the marketplace. Yeah, yeah, you can say that. As an example, bueno, utilizando ese ejemplo, podemos decir, I am next to, por ejemplo, I am next to the computer. Yo estoy a la par, yo estoy, en este caso, cuando tenemos beside, la diferencia entre beside y next to, que significa al lado, y el otro también significa junto a, en este caso, beside es que está en uno de sus lados. En uno de sus lados. Next to es que está junto a. En este caso puede estar acá o puede estar acá. Pero hay una cierta distancia chiquita por ahí. En next to, junto a. Entonces tenemos near, que es cerca. En este caso near puede estar en este lado, puede estar en este lado, puede estar en este lado, puede estar como en esta área del objeto, está near, está cerca, está cerca. Entonces tenemos close to, pasa lo mismo con by. En el caso de close to es estar cerca de, bueno, la diferencia es near, está a la par, near, y close to es que no está tan cerca, pero está cerca, right? Esa es la diferencia. Y by es igual. Es como estar junto. Esto es muy parecido a close to, porque no es que está muy... Esta by lo podemos utilizar como aproximado, como un aproximado, right? Tenemos la preposición in. In significa adentro. Significa adentro. Y la utilizamos, por ejemplo, para decir... Estoy adentro de mi cuarto, estoy adentro de mi casa. En el caso de inside, es estar dentro de algo específico, algo más específico. Por ejemplo, inside of my body, dentro de mi cuerpo, inside of my body, I have my heart inside of my body, right? Así. Mientras que within significa lo mismo, es como adentro, pero... en este caso de manera más visible. Por ejemplo, within es como decir, the word is within the book, está dentro del libro, las palabras están dentro del libro, así. Tenemos out y out of, es afuera y afuera de. Este es out, in es adentro, out es afuera, out of es afuera de. Out of. Entonces tenemos acá las preposiciones más comunes. Puede que sean un poquito confusas, pero si sabemos encontrar la diferencia entre cada una de ellas, se nos hará más fácil poder identificar cuál de todas es la correcta, right? Acá tenemos un ejemplo con ilustraciones. Como les dije, esto es in, esto está adentro, adentro de la caja, right? The ball is in the box. La pelota está en la caja, está dentro de la caja. ¿Qué pasa aquí? The ball is on the box. La pelota está sobre la caja, porque utilizamos on porque está tocando la caja. Esos dos objetos están tocando. Esto significa que está sobre o encima de la caja. Tenemos under. The ball is under the box. La pelota está debajo de la caja. En este caso, pueden ver acá, está debajo y está tocándose. Están tocándose los objetos. Tenemos next to, que les dije junto a. Está junto a la caja, next to. The ball is next to the box.
Tenemos behind. Behind es detrás de la caja. Significa the ball is behind the box. La pelota está detrás de la caja. Tenemos in front of, enfrente de. The ball is in front of sorry. Yes, the ball is in front of the box. La pelota está enfrente de la caja. Y acá tenemos between. Between es que está entre dos objetos. El objeto, the ball is between the two boxes. La pelota está en medio de las dos cajas. Pero, ¿qué sucede cuando un objeto está en medio de más objetos? En ese caso utilizamos among. Among. Let me write on chat. Among. Así. Utilizamos among cuando está en medio de más objetos, no solamente de dos, sino que de tres en adelante, tres objetos en adelante. Utilizamos among. Pero si está solamente entre dos objetos, utilizamos between. ¿Ok? So we are going to do this activity. Vamos a hacer esta actividad que dice, help Joe find his things, ask and answer questions. Vamos a hacer preguntas utilizando así como, do you remember the last questions? Vamos a utilizar una pregunta y nos vamos a responder utilizando una preposition. Okay. Is that clear? ¿Está claro? Or do you have any question about the prepositions or the WH questions or yes, no questions? Repeat. Okay. Which one? Prepositions? ¿Cuál desea que repita? Ah, la actividad. Ah, ok. Don't worry. Vamos a ayudar a Joe a encontrar sus cosas. Pregunta y responde las preguntas. O sea, vamos a preguntar y vamos a responder. Vamos a preguntar utilizando esta de acá, esta WH word, que es where. Porque lo que vamos a hacer es buscar los objetos y vamos a decir dónde están, ¿ok? En este caso tenemos acá los objetos que estamos buscando y vamos a hacer la pregunta y vamos a responderla utilizando las preposiciones correctas. ¿Is that clear now? ¿Está más claro ahora? Ok. Yes. Ok, thank you. We are going to start with the first one, briefcase. Briefcase. El maletín. Vamos a hacer la pregunta. ¿Cómo haríamos esa pregunta? Bueno, acá la tenemos el ejemplo. Where is his briefcase? Where is his briefcase? It's on the table. Está encima de la mesa. Acá está, miren, el briefcase, el maletín. What about the cell phone? Can someone ask the question? ¿Puede alguien hacer la pregunta? Where is the cell phone? Where is his cell phone, right? Where is his cell phone? ¿Quién me puede ayudar con la respuesta? Can you see the cell phone? It's under the table. It's under the table. Excellent. Thank you. So now we have cell phone. What about newspaper? Can someone help me with the question? Hello. Where is his newspaper? Where is his newspaper? Where is his newspaper? What about the answer? ¿Qué hay de la respuesta? ¿Cómo responderíamos? Ok, podemos decir, It's yeah, tell me. beside to briefcase. Okay, it is beside the briefcase. Okay, thank you. Awesome. You can say it is next to. Pueden utilizar next to, pueden utilizar beside. Y that's good. Thank you so much.
En este caso tenemos umbrella. Can someone help me with the question? With the question for umbrella? Where is umbrella? Where is his umbrella? Awesome. Where is his umbrella? Can you see that? ¿Pueden verla? Can you see the umbrella? Can you see it? Can someone help me with the answer? Yeah, what about it's burning the sofa? Behind. Okay, en este caso tenemos este, o sea, tenemos los sofás que son bigger, son más grandes que estos, right? En este caso, armchair es sillón, el silloncito, así se les va a escribir acá, armchair. Armchair es sillón. Entonces, vamos a decir, it's behind the armchair. The armchair está detrás del sillón. Okay, excellent, thank you. What about the camera? Where is the camera? Can someone help me with the question? It's in front of the TV. Okay, excellent. Where is his camera? It's in front of the TV. Excellent, thank you. Okay, what about the next one? Glasses. Glasses. Where is glasses? Where? En este caso, if we have a plural, vamos, ¿qué vamos a utilizar? ¿Cómo es el verbo to be para plural? Do you remember that? Where are his glasses? Awesome. Where are his glasses? ¿Dónde están? Can someone help me with the answer? Hello. Ok, vamos a suponer que este objeto de acá es una radio, right? It is a radio. It's on the radio. It's about the radio. Ok, en este caso, what about if the glasses are touching the radio? ¿Cómo, cuál usarían? On or above? Above es cuando no está tocando, es cuando está por encima. On. On. Okay. Where are his glasses? It is on. Okay. En este caso vamos a utilizar they are porque estamos en plural, right? They are on the radio. Okay, excellent, thank you. What about notebook? Notebook. ¿Pueden ver notebook? Here. Can someone help me with the question? Notebook. What about this one? I'm going to help you. Where is his notebook? Where is his notebook? Where is his notebook? Can someone help me with the answer? The notebook is in front of the radio. Okay, excellent. The notebook is in front of the radio. Excellent. Thank you so much. So we are doing the last one. Wallet. Can someone help? Teacher, yeah. Teacher, pregunta. ¿Y ese de notebook también podría utilizarse como está también enfrente de la radio, pero está también sobre la mesa? Bueno, sobre un tipo mesa, se podría usar también el on. Yes.
You can say that, sí. Incluso puede utilizar ambos para dar más detalles, right? Por ejemplo, el de newspaper. The newspaper is on the table next to or beside the briefcase. Así. El newspaper, el periódico, está encima de la mesa, junto o a la par del maletín. En este caso podemos utilizar el del notebook. The notebook is on the table in front of the radio. Así. El okay. cuaderno está en sí, está sobre la mesa, enfrente de la radio. Así. Incluso puede dar más información. You can use both. En este caso, como también está correcto decir que está sobre la mesa, pero también podemos dar más detalles, right? De que hay, qué cosas hay cerca de dicho objeto. So here we have, we need you to repeat these words. Necesitaría que repitiéramos estas palabras. Este es de vocabulario. And we need to improve our pronunciation. Necesitamos mejorar nuestra pronunciación en cuanto a este vocabulario. So we are going to, what are you going to do? Is that you're going to repeat after me. Van a repetir después de mí para mejorar. Is that okay? Okay. Perfect. We're going to start with the first one. Briefcase. 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 Yeah, brief. It's a briefcase. Yes, that one. Briefcase. Briefcase. Excellent. Esto significa maletín. Briefcase. Awesome. So we are going to continue with cell phone. Cell phone. Yes, that one, exactly, cell phone. So here, vamos a repetir esta, newspaper. Newspaper. Okay, awesome, excellent. Newspaper. So here we have umbrella. Umbrella. Este sonido de U. Suena más como O, umbrella. Umbrella. Awesome. Excellent. En este caso de cámara es camera. Si se fijan, no suena camera. Mucho. Yeah, it no suena mucho a camera. Suena más como a camera, sin la E. Camera. Excellent. Yes. So here we have glasses. Glasses. Yes. So here we have notebook. Notebook. Yes. Notebook. Notebook. Yes. Este es cuaderno, right? Estos son lentes. Cuaderno. Wallet. Excellent. Let me see. Okay, so we are going to do, what are we going to do now is, vamos a ver one more time esto. Vamos a practicar las prepositions. En este caso, instead of the word, en vez de las palabras, lo que vamos a hacer es que vamos a mencionar the preposition. Vamos a mencionar la preposición. Por ejemplo, where are the keys? The keys are in the box. Así, vamos a utilizar, ¿recuerdan lo que hablamos de los articles en la clase anterior? Vamos a utilizar articles, así como estas. Entonces, vamos a empezar. Acá tenemos, where are the keys? The keys are in the box. Aquí está el primer ejemplo. Vamos a utilizar one more time. Where are the keys? ¿Cómo dirían en este caso la respuesta de este caso? Where are the keys? And the answer? ¿Cómo sería la respuesta? Keys are in the box. Okay. En este caso, este ejemplo es para esta de acá. De hecho, aquí tenemos el ejemplo, right? En este caso es para este ejemplo. Where are the keys?
The keys are in the box. Pero ¿qué pasa aquí? Where are the keys? The keys are in front of the box. Así, just like that. The keys are in front of the box. The keys are in the box. Okay, okay. What about this one? Where are the keys? Where? The keys are being in the box. Behind. Yes. Behind. Behind. The keys are behind the box. Awesome. Thank you. What about this one? Where are the keys? Do you remember? The keys are in the box. The keys are on the box. Excellent. The keys are on the box. Las llaves están sobre la mesa, sobre la caja, sorry. What about this one? Where are the keys? The keys next to the box. Yeah, the keys are, don't forget about the verb. The keys are next to the box. Excellent. Están a la par, right? What about this one? Where are the keys? The keys are under the box. Okay, thank you. The keys are under the box. Están under the box. One more time. Vamos a ver what qué significa in. ¿Qué significa in? Dentro. Dentro. Yeah. In front of. Frente. Enfrente de, excellent. What about behind? Detrás, behind, yes. What about detrás? Yes. Sobre o encima, right? Siempre y cuando se estén tocando los objetos. On. So, what about this one? Next to. Al lado. Oh, there, right. Okay, al lado es beside y next to es a la par o junto a. Así, junto a o a la par. Porque si decimos al lado, what are you going to do? Si alguien les dice, it is beside the box. ¿En dónde va a buscar? Usted va a buscar a los lados, right? A los lados. Pero si alguien le dice, it is next to the box, es porque tal vez no está a los lados, pero estás por ahí cerquita. Está por ahí cerca. Pero de que está junto a la caja, sí lo está. So what about this one? Under. Debajo. En este caso, igual se están tocando los objetos, right? Ese. Yeah. Excellent. Thank you, guys. Thank you so much. So before we play in the game, quiero hacer énfasis en esto one more time. Vamos a hacer énfasis en estas prepositions of place. Vamos a diferenciarlas. Como les dije, tenemos above. Above es arriba, encima, pero cuando no está tocando los objetos, right? Cuando no está tocando el objeto. On top of significa en la punta de algo. On the top of the bottle, my hand is on the top of the bottle. Mi mano está en la punta de la botella. When we use on, es cuando está encima de algo y se están tocando los objetos. Above no se están tocando, por ejemplo, el techo está arriba de mí. El techo está encima de mí, pero no quiere decir que el techo me está tocando, right? Sino que está arriba de mí. Entonces, on es lo contrario, significa que lo está tocando. Por ejemplo, cuando decimos, my cell phone is on the table, mi celular está encima o sobre la mesa, porque lo está tocando, right? Esa es la diferencia. The under, debajo, es porque está debajo de algo. Puede ser, the cat is under the table,
Pero cuando utilizamos below es abajo de. Abajo de, por ejemplo, my, ¿cómo podemos decir? Por ejemplo, the chart is below the title. El cuadro está debajo o está abajo del título. Esto no quiere decir que se están tocando, simplemente que below es una posición, está en una posición más abajo del otro objeto. Eso es. Underneath, les dije que está debajo, pero cuando el objeto está cubriendo algo, right? Cuando el objeto está cubierto. Por ejemplo, podemos decir, my body is underneath my shirt. My body is underneath my clothes. Mi cuerpo está debajo de mi ropa, right? O it is underneath my clothes. It is underneath my sweater. Está debajo de mi suéter. Está debajo de mi camisa. Podemos decir también, my cell phone is underneath my sheets. Es mis sábanas. Mi celular está debajo de mis sábanas, right? Entonces, tenemos esas diferencias para debajo y abajo, right? Acá tenemos behind. Behind es la pronunciación. Behind. Behind es detrás de algo. I am behind the bottle. Yo estoy detrás de la botella. In front of. En este caso podemos decir I am in front of the computer. Yo estoy enfrente de la computadora, right? Luego tenemos between, que les mencioné. Between es cuando está en medio de dos objetos. Está en medio de dos objetos nada más. Between. Among, cuando decimos among, así como les puse en el chat, among es que está entre varios. Está entre varios, right? Está entre varias cosas. Está en medio de varias cosas. Between, solo para dos cosas. Among, para muchas cosas. Tenemos beside, que le dije que es al lado, está en cualquiera de los lados. If someone if someone says, my keys are beside the computer, so you va a buscar al lado, right? Va a buscar como a qué de los lados, en cuál de los lados está. Tenemos next to, significa que tal vez no está en uno de los lados, pero está a la par, right? Por ejemplo, está así. No están así pegados, pero pueda que estén un poquito a cierta distancia, pueda que estén pegados, pero simplemente es que está a la par. Este es mucho, decir next to es mucho más común que decir beside. Entonces podemos utilizar next to, aunque no estemos especificando en qué lado está. Podemos decir, yes, my cell phone is next to the computer. Mi celular está a la par de la computadora. And here we have near. Near es cerca. Por ejemplo, the table is near my chair. La mesa está cerca de mi silla. The table is near my chair. Cuando tenemos close to, near es que está más cerca. Close to es que está no está muy cerca, está a cierta distancia, right? Y by es que está aproximado, está aproximándose a usted. Por ejemplo, my bed is by my desk. Mi cama está como cerca o aproximándose a mi mesa. Just like that. Tenemos in para dentro. Dentro, por ejemplo, the cat is in the box, el gato está dentro de la caja o el gato está en la caja. Podemos decir inside, inside, por ejemplo, the water is inside the bottle. The water is inside the bottle. El agua está adentro de la botella, right? Y tenemos within, que es lo mismo, pero de una manera más profunda. Les dije, por ejemplo, usted busca una letra o una palabra en un libro, the word within the book, la palabra dentro del libro. Por ejemplo, the organs within my body, los órganos dentro de mi cuerpo, está haciendo más profundidad, right? Tenemos out, que es afuera. Out es afuera y out of, afuera de, out of,
Esta usualmente se dice out of, de un solo, out of. Y es afuera de. Ahora que ya tenemos como la diferencia entre estas son las más comunes. Hay más prepositions de lugar, hay más preposiciones, pero estas son las más comunes y las que más podemos empezar a utilizar. So now that we already know the differences between those prepositions, we are going to play a game. Vamos a jugar un juego. It is according to the prepositions too. También es de acuerdo a las preposiciones. Este juego, let me see here. Okay, aquí está. Este juego es what's wrong with this room? Make a list. Okay, vamos a decir, vamos a preguntar también, por ejemplo, vamos a decir primero, vamos a utilizar articles, the chair is, o sea, si se fijan, estamos utilizando articles, o artículos que son the, a, or an. Vamos a utilizar el verbo to be en el presente simple, que es ser o estar, right? Vamos a utilizar prepositions to. Esta es una preposición. So, we are going to, vamos a mencionar qué es, qué cosas están mal, cuáles son las cosas extrañas que están ahí. Por ejemplo, the chair is on the desk. The chair is on the desk. Acá tenemos the armchair, el sillón. Aquí dice la silla, pero este es un armchair, es el sillón. Está sobre el escritorio. Eso es algo que está mal, right? Porque aquí dice, what's wrong with this room? ¿Qué hay de malo en este cuarto? So we are going to find out another example. Vamos a tratar de encontrar otro ejemplo. ¿Hay algo que ustedes, something that you can mention about it? ¿Algo que ustedes puedan mencionar que está mal o está raro? Los escucho. El teléfono abajo del table. Hey, it's right. The telephone is TV. Under the desk. The telephone is under the desk. It's on the table. Okay. What else? What else? ¿Qué más está raro o está mal ahí? Un umbrella detrás del cuadro. Okay, how do you say that? Utilizando una preposition. ¿Cómo dirías esa? Utilizando una preposición, right? Una preposición de lugar. Umbrella. The umbrella. The umbrella is behind the picture or the painting del cuadro, right? The umbrella is behind the painting. La sombrilla está detrás de la pintura, right? Okay, what else? What else? ¿Algo más que vean? ¿Año? The chairs are under the table. Excellent. The chairs are under the table. Awesome. Sí, acá las podemos ver, right? The chairs are under the table. What else? ¿Qué más pueden ver? The TV. Yeah. Behind on the Rolex. The TV is behind. Behind. The clock. Clock. Okay. Yes, the TV is behind the clock. La televisión está detrás de el reloj. What else can we say about the TV? What about? ¿Qué tal si yo les digo? The TV is next to the window. The TV is next to the window. Pero en este caso, no está raro, ¿verdad? No estaría raro. Lo raro es que esté detrás del reloj, right? What else? There are two missing. Hay dos que nos faltan que están raras. The newspaper is on the wall. Yes, the newspaper is on the wall. Excellent. Thank you. Nos queda una. The chair. Okay, yeah. The chair is what? Is where the
Pero vean, debajo. Under. The chair is under. Under the table. Yeah, the chairs are, como en este caso son dos sillas, right? ¿Cuál es el plural? The chairs are under the table. That's right. Under the table. Yes, that's all. What else? Nos falta una. What else is missing? ¿Qué más? Nos falta una. What about the radio? Yes, someone mentioned. Yes, tell me. How do you say basurero? The trash can. The trash can. Trash can. Yes. So what about okay. that? The radio is in the trash can. Está dentro del basurero, right? So, excellent, guys. You did it great. Acá tenemos otra que dice, ask and answer questions, where questions about the picture. Where's the chair? Chairs on the desk. Eso es lo que hicimos. Simplemente que no utilizamos la pregunta, right? Porque yo se las hice. Where's the chair? Where's the television? Okay, one more time. Yo les voy a preguntar. Esa vez yo les voy a preguntar y ustedes me tienen que decir dónde está, utilizando la preposition, okay? As an example, where is the television? Where is the TV? How do you answer that? ¿Cómo responderían eso? Si yo les pregunto, where is the TV? You can say, it is behind the clock. It is behind, on the clock. Yeah, it is behind the clock. Ustedes también pueden decir, it is next to the window. Y está bien también. So, what about behind the clock? Behind the clock. Behind the clock. Behind the clock, right. What if I ask you, where is the telephone? Where is this the telephone? Where is the telephone? It is under the table. Under the tablet, the table. It is under the table. Excellent. It is under the table. Right. Yes. It is unbelievable. Okay, what else? What else you can say? What about where is the newspaper? Where is the newspaper? Do you know? Where is the newspaper? It is. On the wall, está en la pared. Wall es pared, okay? It is on the wall, está en la pared. Excellent. So thank you so much, guys. You did it great, lo hicieron bien. Creo que ya estamos entendiendo mucho mejor dónde vamos a utilizar, cuándo vamos a utilizar las preposiciones, right? Tenemos un poquito de issues con la pronunciación, pero eso lo vamos a mejorar. Lo importante es que ustedes sepan en qué posición está el objeto para utilizar dicha preposición, right? Por ejemplo, behind, detrás. The umbrella is behind the painting. What about the television? The television is behind the clock. Está detrás del reloj. And also we can say the television is next to the window. Está a la par de la ventana. What else? We can say the armchair is on the desk. The armchair is on the desk. El sillón está encima de del escritorio, right? What about this one? The chairs, las sillas, the chairs are under the table. Están debajo de la mesa. The radio is in the trash can. La radio está en o está dentro del basurero.
The newspaper is on the wall. El periódico está sobre la pared. Sobre la pared. So those are the most common prepositions. Esas son una de las más comunes, de las preposiciones más comunes. So now what are we going to do? Now it's your turn. Yeah, tell me. Sorry. How do you say pared in English? Sorry? How do you say pared in English? Pared. Wall. Mm-hmm. Let me write it on the chat. Just like this. Wall. Wall. Okay. Thank you. Okay. Don't worry. Si tenemos wall, pared, walls, paredes. Le añadimos una S, se vuelve plural y dice paredes, right? Aquí tenemos 1, 2, 3 walls. Tres paredes. This is a wall. Thank you. Yeah. Awesome. You're welcome. We are going to continue with this activity. Now it's your turn. Ahora es tu turno de practicar. It says create sentences using prepositions of place. Vamos a crear oraciones utilizando preposiciones de lugar. Vamos a utilizar esas preposiciones que ya vimos acá. Vamos a crear oraciones. En este caso les voy a dar libertad de hacer las oraciones que usted quiera. Puede poner una, si se le ocurre otra, puede ponerla también. En este caso voy a necesitar que lo hagan de la manera correcta. Por supuesto, les voy a poner acá ejemplos para que ustedes utilicen esas preposiciones de lugar. Try to do it by yourself. Traten de hacerlo ustedes mismos. Ya si ustedes creen que necesita utilizar alguna herramienta tecnológica, lo puede hacer. So I'm going to give you 5 minutes to complete it. And when you're ready, cuando ustedes ya hayan puesto su oración o sus oraciones, les voy a pedir que me ayude a leerla. En este caso, para siempre escuchar su pronunciación y mejorar nuestras speaking skills, nuestras habilidades para hablar orales, right? So you can start now, guys. Voy a estar aquí atenta para revisar sus ejemplos. Let me show you the examples. Acá están los ejemplos. Pueden utilizar cualquiera de estas. Puede utilizar cualquiera de estas que están acá también. Puede utilizar las que están acá. Y así sucesivamente. Que tienen prepositions. Estas prepositions de acá. Puedo utilizar cualquiera de estas. Si a usted le quedó más claro cuál es la diferencia. Si no, don't worry. You can ask questions. Ustedes pueden salir de su duda. Puede preguntar si tiene alguna duda. Acá tenemos algunos common objects, objetos para que ustedes adquieran más vocabulario. Y acá tenemos el resto, right? Let me see it. Okay. Let me see the chat. So here we have Katia. Can you help me to read your examples? ¿Me puedes ayudar a leer tus ejemplos? Okay, licenciada. Okay. What is the chair? The chair is in front of the computer. Awesome. Where is the chair? The chair is in front of the computer. Excellent. Thank you. Okay, let me see another one. ¿Alguien más? Me pareció haber visto un ejemplo por ahí. Okay. I'm waiting for you guys. Okay, Catherine, can you help me to read your example? Where is the pencil? The pencil is on top of the page and near to the cell phone.
Excellent. Where is the pencil? The pencil is on top of the page and near to the cell phone. Excelente, dio más detalles. En este caso, Catherine, let me explain que cuando utilizamos, cuando hablamos en inglés, el signo de interrogación para abrir no lo utilizamos en inglés, solo lo utilizamos al final, right? So, thank you so much. Solamente eso. No utilizamos question mark, okay? Thank you, Catherine. What about you, Juan Joel? Can you help me to read your example? ¿Me puedes ayudar a leer tu ejemplo? The car in front de my house. Okay. The car, what is missing? Nos falta ahí el verbo to be. Is. The car is in front of my house. Nos falta ahí el verbo to be is. Thank you. The car is in front of my house. Solo okay. Es falta ahí. Yes, solo falta Thank el you. Is. Thank you. Okay, Ivania, can you help me to read your example? Where is his car? It's inside the garage. Awesome, excellent. Where is his car? It is inside the garage. Excellent. Perdón la costumbre. That's okay, Catherine, no problem. Okay, Diana, can you help me to read your example? Yes, the wallet is on the table. The wallet is on the table. Excellent. Thank you. Okay, Nancy. Can you help me? My phone is bad. Okay. In this case, where are we going to use the preposition? Digamos que vamos a utilizar una preposición, right? ¿Cómo podríamos incluir my phone? Por ejemplo, my phone is on the desk. Un ejemplo, right? Mi celular está sobre el escritorio, right? My phone is on the desk. Okay, thank you. Tenemos otro example de Diana. Can you help me to read it? The pencil beside the eraser. Okay, the pencil is beside the eraser. Eraser. Okay, thank you. What about you, Leah Sarai? Can you help me to read your example? The cat is on the chair and next to the table. The cat is on the chair and next to the table. Excellent. Thank you. Okay, let me see. Thank you. What about you, Juan? Can you help me to read? Juan Linares, can you help me to read your example? Yes, where is the TV? The TV is on the table in front of the window. Okay, where is the TV? The TV is on the table in front. Ahí se nos confundió la palabra. In front of the window. Excelente, thank you. What about you, Marvin? Can you help me to read your example? My laptop is on the sofa. Okay, my laptop is on the sofa. Acá se nos fue, right? Se nos perdió el on, pero lo mencionó, so thank you so much. What about you, Misael? Can you help me to read? Okay, sorry. The mirror is behind the wall. The mirror is behind the wall. Excellent. El espejo está detrás de la pared, right? Okay, thank you. We can say the wall is behind the mirror, right? También está bien. La pared está detrás del espejo, right? Goldie, can you help me to read your example? Where is the mouse? The mouse is in front of house. Okay, where is the mouse? The mouse is in front of the house. Okay, excellent. Thank you. What about you, Liliana? Can you help me to read?
Hello. My phone on the table. Okay, nos falta el verbo to be, right? My phone is on the table. Recuerden siempre agregar el verbo to be porque eso nos indica que está ser o estar, right? En este caso, estar. My phone is, mi celular está sobre la mesa, right? Okay, guys, thank you so much for your practice. Now, do you have any question about the topic? ¿Tienen alguna pregunta? You have any question? No. Okay. Creo que necesitamos bastante práctica. Yeah, we need to practice. Vamos a practicar. Necesitamos practicar, right? Traten de... you can find information. Ustedes pueden encontrar información por ustedes mismos. En este caso, no nos vayamos a adelantar mucho para que no nos confundamos. Ustedes pueden buscar prepositions of place y le va a aparecer un listado. Usted puede buscar en imágenes para orientarse en la posición en la que está para cada palabra, ¿ok? Ok, Alex, can you help me to read your example? Sería the TV, it's on the table and near the radio. The TV is on the table and near the radio. Excellent. Yes. Solo que se nos fue el it, right? Ahí solo diríamos porque ya es el objeto TV y decir it es como que estamos siendo un poco redundantes, right? Entonces, si decimos the TV is on the table, está bien. Y si solo decimos it is on the table, pues también está bien, solo que primero tenemos que mencionar el objeto. Si no, no vamos a saber de qué hablamos. De ahí por lo demás está bien. Thank you so much, Alex. ¿Y no se le agregaría algún artículo después del in near on the radio, diciendo que está cerca? Estaría bien escrito así. Así está bien, porque si decimos near on, estamos utilizando dos preposiciones. Entonces estaría un poco confuso, right? Porque no entenderíamos si está cerca o encima. Entonces, así está bien. Near the radio. El artículo lo estamos utilizando, sí, porque el artículo es the radio, the. Así que está bien así, solamente que se nos fue el it. Okay, guys, do you have any question? ¿Tienen alguna pregunta about the topic, acerca de las preguntas? Mañana vamos a practicarlo, perdón, mañana, el lunes, vamos a practicarlo un poco más lo de las preguntas y vamos a darle un poquito más de repaso a las prepositions. So, do you have any other question? De momento no. Okay, no questions for now. So that's it, guys. Thank you so much for joining to the class. Muchas gracias por unirse a la clase y espero descansen. Nos vemos el lunes. Thank you. Thank you. Bye. Bye. Have a good night. No habrá clase mañana. No, solamente tenemos de lunes a jueves. Lunes a jueves. Ah, toda la semana será así. Yes. O sea, yeah, el módulo dura 4 semanas, sí. Entonces las 4 semanas las vamos a hacer de lunes a jueves. Ah, okay, gracias. Y no problem. Si tienen alguna duda o siguen teniendo problemas con su plataforma, recuerden que pueden escribir en el chat. Estamos haciendo lo posible por solucionarles. Y un recordatorio más, antes de que se vayan todos, recuerden hacer lo de la plataforma porque mañana viernes hasta la medianoche tienen para entregar todo lo de la plataforma. Los que tienen problemas con entrar a esa plataforma, no se preocupen, vamos a tratar de extenderles el tiempo un poco más debido a la situación. De ahí los demás que ya pueden ingresar, pueden terminar. Teacher, una pregunta. Cuando entramos a la plataforma y vemos que está un ejemplo de audio y todo eso, pero después de eso es que tenemos que responder las palabras o cuando dice ahí que ese, ¿cómo se llama? Como hay una palabrita que menciona como ahí tenemos que escribir en ese sector. Sí, va, en este caso va a escuchar el audio, lo puede escuchar las veces que necesite y solamente va a elegir la opción correcta. Ahí tiene como, le despliega como 3 respuestas. Y usted lo va a escoger la opción que usted considere correcta.
así, de acuerdo a lo que escuchó en el audio. Así luego le da a enviar y le manda. Yes. Va, perfecto. Porque hay una, dice como que discusión, algo así de la parte. Ah, sí, al final de los videos, don't worry, al final de los videos dice discusión, pero no las vamos a hacer en todos los casos. Solamente, por ejemplo, si yo les dejo ahí la pregunta, creen cinco oraciones, creen cinco preguntas, usted lo va a hacer. Siempre okay. Ahí, pero si no hay pregunta, no lo va a hacer, ¿ok? Ah, bueno, perfecto. Yo pensé que sí, siempre se tenía que llenar ese espacio. No, don't worry, solo cuando haya preguntas. Yes, creo que Katia me iba a preguntar algo. Yes. Thank you. Disculpa, hasta cuál tenemos que haber contestado para mañana. La sección 1 y sección 2, las dos secciones para mañana. Todos los que dicen knowledge check, todas esas tareas las tienen que tener completas para hasta mañana, antes de la medianoche. Sí. Teacher, disculpe, ¿y cuántos laboratorios debemos haber completado esta semana? 3. Esta semana no, simplemente las tareas de la sección 1 y 2. Solo las tareas. Sí. Ok. Catherine, do you have a Gracias. Question? Okay, you're welcome. Sí, en la sección del material aparece una aplicación para grabar un audio, deletreando el nombre. Nosotros no lo haríamos. En este caso, sí, usted puede hacerlo. Esto todo es con el objetivo de que usted practique. En realidad no, por esta vez no fue obligatorio porque lo hicimos en la clase. Si recuerdan, estuvimos deletreando nombres. Entonces, en este caso no es obligatorio, pero si usted se ve como con las ganas de hacerlo, no hay problema. Usted puede practicar ahí. De hecho, les invito a que practiquen en la plataforma, utilicen todos los recursos. Gracias. Okay. Okay, guys, no more questions. Ya nos pasamos del tiempo. Thank you so much and have a good night. See you on Monday. Los veo el lunes. Adiós. Bye. Bye. Bye.